El trompo, eso viene funcionando de hace tiempo. Ese era el deporte de nuestro antepasado. El tiempo, pues, los antiguos viejos también jugamos así. Yo aprendí así, junto con los otros abuelos. Sí, ahí yo aprendí, mirándoles, ¿no? Y yo aprendí así, jugándoles también. No es un trompo común, sino es un trompo que hay que tener mucha práctica con él. ¿Sí? Tenemos dos clases de trompo. Uno lo hacemos del árbol que se llama totumo. Y el otro lo hacemos del árbol, lo encontramos en la selva, que es el coco, coquitos. Ahorita vamos a mirar cómo funciona el trompo. Dando mal la vuelta, así gana, que no le caiga el rato. Gana también, sí, así cuando suena grande, suena duro. Tirando duro, jalando duro y que suena, que demora también de bailar, que dar la rueda. Pues eso tiene sus temporadas. Otras veces jugamos trompo, otro día jugamos otras actividades. Por ejemplo, natación, a veces. Natación lo jugamos cuando el río está crecido. El trompo lo jugamos cuando el tiempo de verano, bueno, en fin. Pues el talento sería uno que tiene mucha energía y un poquito de sacrificio, porque eso no es un trompo común.